you're still mine. I need your love. I need your love. Godspeed. Bueno. Paloma, muy buenos días. Buenos días. Decíamos antes que nos moriremos y seguirá sonando en Chain Melody. Qué bonita, qué romántica. Melodía desencadenada. Que para muchos es Ghost. Es verdad. Porque en esa película volvió cuando se moría el otro, que no se moría nunca, el Patrick Swayze. Al final se moría, sí. Y Demi Moore lloraba y tal, y todo y tal. Y toda la gente dice, yo quiero la canción Ghost. Sí, sí. Ghost, es la película, es esta la canción. Que tiene 100.000 versiones, ¿verdad? Pues yo creo que es una de las más versionadas de la historia. Y es una canción que, aparte de que es muy romántica, es muy bonita. Está precisamente en esta colección que traemos hoy, baladas y canciones inmortales. ¿Por qué son inmortales? Pues porque todas esas listas que hacen los medios de comunicación, las revistas especializadas, que las 100 mejores canciones del siglo XX, bueno, pues de todas ellas, pues casi todas están aquí. Pues sí, o sea, además esto es como el combate del siglo, que hay dos cada año. Pues eso, o sea, al final las canciones son las que son y vienen sonando además desde hace décadas y seguirán sonando, o sea. Y por eso son inmortales y por eso queremos que todos nuestros amigos las tengan. También ideal para un viaje relajable. Es decir, tú vienes de Madrid, es decir, sales de Madrid espantado por lo que has visto, lo que se nos viene encima. Dos volúmenes de 3 CDs cada uno, 60 discos, o sea, que es que se dice 6, que por 20 nos vamos a 120 canciones. Es una barbaridad. O sea, con esto te puedes relajar, te vas a La Coruña, vuelves, luego a Almería, vuelves. Son horas y horas ininterrumpidas de música. Bueno, se consigue llamando al 902-29-10-29. O bien entrar en musicadesiempre.com y ven la lista completa de las casi infinitas baladas inmortales. Una de ellas, una española, que tampoco pasan los años por ella. Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. También está en la película de Garci, Resucitó. Ay, para varias generaciones de españoles. Asignatura pendiente porque quedó muy bien. Quedaba muy bien. Es muy bonita. Además, Garci, cuando le gusta una canción, hace lo que hay que hacer, que es repetir. Pues lo bonito de la música, lo que gusta de una canción es volverla a oír. Y es precisamente lo que hacemos en Música de Siempre. Claro. Traer al recuerdo canciones que a lo mejor hace muchos años que no escuchamos y que te vuelven a recordar todos esos momentos que has vivido con ellas. Para un viaje, como decías tú, Federico, es una maravilla esta colección. Porque además pasas de una a otra. Y ya, ay, esta es aquella. ¿Qué habrá sido de ese momento? Si hay confianza con la pareja, puedes decir... casi nunca hay tanta confianza en la pareja, pero en fin, pero siempre puedes decir, pues yo tuve, antes de conocerte, una tal en un guateque, uy, pobre mujer, muy desgraciada, no era guapa, no estaba mal, ¿verdad? Bueno, pero ya sabes, en esa época uno es como un ternero adolescente, los hombres, ya sabes, ay, cómo le gustaba poner esta canción, una vez la bailamos 6 veces, momento en que exactamente esa cara. Es verdad, es que 6 veces son muchas 6 veces. ¿Y después qué pasó? Porque claro, mejor no entrar en detalles, pero que se quede ahí en la cabeza. ¡Ay, qué bonito! Mejor las canciones. Qué bonitos recuerdos nos trae la música. ¡Qué picú!
Sí, es verdad. Picú, o sea, el picú pickup, famoso. Era el, sí. Picú, el picú, que esa la cosita esta que ponías ahí. El disquito pequeñín, ¿verdad? Exactamente, el EP, que comentábamos el otro día, de 2 y 4 canciones. De 4 canciones, sí. Y que sonaba, por ejemplo, con Roy Orbison. ¿Cuánto sufrió este hombre por ser alguien? Es lo contrario, ¿no? Sí, sí. Pero oye, qué bien se queja. Y qué bien canta. Solo el solitario sabe lo que es tal cual. Y precisamente hablábamos el otro día de sus gafas. Sí. Y antes de seguir hablando, quiero que sepan nuestros oyentes que solo por pedir la colección les vamos a regalar un reloj fantástico y un segundo regalo. Y pueden elegir, si quieren, unas gafas preciosas como las que llevaba Roy Orbison. Que se doblan. Además, ¿sí? Yo las llevo, las puedes llevar en el bolsillo, que esto en verano viene muy... O unos pendientes. Totalmente Orbison, ¿eh? O sea, sí, son preciosas. O unos pendientes de perlas gruesas que favorecen muchísimo, más ahora en verano, que las perlas siempre sientan bien. Sobre todo la intimidad. Claro. Que pueden elegir su segundo regalo si piden la colección de baladas y canciones inmortales llamándonos al 902-29-1029. Cause if there's one thing she don't need is another hungry mouth to feed in the ghetto. In the ghetto. People, don't you understand? The child needs a helping hand. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. El de tu pelo, porque nació en tu pelo. Se llama tu pelo. El pueblo natal de Elvis Presley se llama tu pelo, lo cual está muy bien, ¿no? Tu pelo. Elvis Aaron Presley, que tuvo un hermano gemelo en el nacimiento y falleció, pero es curioso saberlo, ¿no? Que habían nacido dos, el otro hermanito murió. Y... Pero hay que ver lo que dio de sí el que quedó, ¿eh? Increíble. Vivió poco, pero mira que hay que ver, ¿eh? El padre del rock and roll, sobre todo del rock and roll ya popularizado a nivel internacional. El que consiguió que los blancos hicieran ridículo como si fueran negros. Esto en cuando Harry encontró a Sally, cuando hacen la broma de ahora hace el baile del blanquito. O sea, como los blancos quieren bailar como negros. Como los negros. Claro, ridículo. Elvis lo hizo porque comentaba Paloma y es verdad. En los coros de gospel de los negros del sur de Estados Unidos. Sí. Por eso él siempre, aparte que tenía esa voz, claro. Él siempre tiene esa tendencia a la balada, que es donde Elvis es imbatible, los himnos que tiene también de iglesia y tal. Preciosos. Son maravillosos, pero claro, ese tipo de voz, esa manera de cantar de los negros, cuando lo meten en el rock y se pone a moverse, Elvis de pelvis, o sea, pues claro... Crea una conmoción. Sí. Decía, pero está guarrada todavía. Hombre, no sé, en el sur, tal vez. Un escándalo. Nosotros, los blancos, tan pálidos. Bueno, pues los pálidos se pusieron a comprar discos de Elvis como locos. Y es el gran cambio. Y ahora otro baladista español. Este es nuestro Jorge Sepúlveda. Nada menos. Y una canción que, bueno, son tantas las generaciones que la han bailado que yo creo que no podía faltar en esta recopilación. Mirando al mar soñé. Estabas junto a mí, mirando al mar,
yo no sé qué sentí, y acordándome de ti lloré la dicha que perdí. Típica canción del año 39, 40, 41, la inmediata posguerra. Qué bonita es esta canción. Y bueno, quería recordarles a nuestros amigos que la colección de baladas y canciones inmortales, pues que tiene canciones en español, en inglés, en francés, en italiano, que es una colección variada, preciosa, divertida de escuchar porque no te aburre ni una sola de las canciones y que solamente se puede conseguir aquí en la radio, que esto no lo busquen en las tiendas porque no está, y que es muy facilito porque nos llaman al 902-29-1029, 902-29-1029, nos la piden y mañana mismo la tienen en casa. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte otra vez. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Bonnie Francis. Es que cuando tenían este acento como en extranjeras parecían más fáciles, ¿no? Eso es verdad. Siempre nos decían los curas, cuidado con las chicas fáciles. No pensaba, ¿dónde está? ¿Dónde se Porque consigue? La verdad es que no es que fueran difíciles, que eran algunas francamente imposibles. Luego en la vida te vas dando cuenta de que todo es posible si, cuando llega. Pero o sea, cuidado con las chicas fáciles. Que es en los que se bailaba poniendo el brazo por delante del cuello del chico para que no sí, se adelantara demasiado. Sí, quieto ahí, quieto león. Había dos momentos. Uno era el brazo totalmente extendido, otro el codo. Así. Y ya, cuando ya bajaba el codo, placando ahí. Entonces ya era una, ya era una pareja. Ya, formalita, esa, sí. Total, eso ya era indestructible. Ahí empezaban los celos. Bueno, y vamos a repasar quién canta, porque en esta colección están, pues, españoles, está Jorge Sepúlveda, Gloria Lasso, tenemos a Aznavour, está Adamo, está Edith Piaf, italianos están Pino Donaggio, Jimmy Fontana, por supuesto está Frank Sinatra, Dean Martin, Tony Bennett, Elvis Presley, Los Panchos, Eddie Gorme, Andy Williams, bueno, es que son las mejores canciones, todas las buenas están aquí. Bueno, los Platters, por supuesto, naturalmente. Y Bobby Vinton. Algunos muy curiosos, ¿eh? Ay, Bobby Vinton. She wore blue velvet, bluer than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs, love was all. ¿Qué película salió, eh? Sí. Blue Velvet, ¿eh? La de David Lynch. La de David Lynch, la, bueno, muy siniestra, pero muy interesante, ¿eh? Cómo estaba esta mujer maravillosa. Isabella Rossellini. Isabella Rossellini. Y luego empezaba también, ay, ¿cómo se llama esta? Laura Dern, que ahí está de un atractivo. Mira que es fea la tía. Es fea, sí. Pero tiene un atractivo en esa película. Mm. Es igual que su padre, o sea, no es que sea fea, es que es su padre. Gustar, pues su padre. Bueno, cuerpazo tremendo, tal y cual, pero sobre todo ahí, que es medio adolescente y tal, cuando aparece la oreja al principio, yo no sé por qué, pero tiene un morbazo esa película. Es una Además, película... a diferencia de otras de David Lynch, sí, esta es... termina bien. Sí, sí. Bueno, quiero decir, termina está mal, bueno, pero es un buen final, ¿no? No, es ese contraste entre la mujer atormentada, sí, blanca de piel, morena de pelo, sí, y la rubita, la bronceada, rubita inocente. Que se ve metida, sí, en unos crímenes, unas cosas atroces. Qué noche la de aquel día, bueno, pues eso. Pues Bobby Vinton con su Blue Velvet está aquí y no podían faltar estas gotas de lluvia hablando de cine. Nothing's worrying me.
steps up to greet me. Estábamos discutiendo quién era la chica que se repartía o se desdoblaba, podríamos decir, entre Robert Redford en su juventud y Paul Newman en su Paul Newman. O sea, es que es imposible elegir. ¿Verdad? Yo me pongo en su papel totalmente. Vamos. Lo que pensábamos, era Kathryn Ross, que había hecho el papel de la novia guapa tonta al final en El Graduado, la que huye con el tontirón. Ay, que era de Dustin. Sí, guapísima. Pero en esta película estaba yo equivocada. Es una sí. película tórrida, pero tórrida por completo. Y que la música, bien. Además, obtuvo un Oscar porque es que tiene una es música fantástica. Bonita, bueno, pues también está en esta colección. Muy bien. Les recuerdo, baladas y canciones inmortales en el 902-291029. La van a disfrutar de principio a fin. Seis discos en dos volúmenes y una colección con canciones que no podemos dejar escapar. Son las canciones que tenemos que tener todos los amantes de la buena música. Más con regalo. La chica de Ipanema no llevaba reloj, pero es conveniente llevarlo incluso en la playa. Nosotros tenemos un reloj de regalo. Un reloj estupendo, precioso, además que pueden elegir si lo quieren para señora o para caballero, pero no solo eso, tenemos un segundo regalo y pueden elegirlo. Pueden elegir entre unas gafas de sol plegables muy bonitas o unos pendientes de perlas que siempre vienen bien. Claro, muy bien, sí. Muy bien. Y solo por pedir la colección en el 902-291029 o directamente en nuestra web musicadesiempre.com. Mañana la tienen en casa. Muy bien. Nosotros, que fuimos tan sinceros, que desde que nos vimos amándonos estamos. Nosotros, que del amor hicimos un sol maravilloso, romance tan divino. La que parece sincera, ¿verdad? Lo que parece es que cantan fenomenal, ¿eh? A mí que me encantaría tiene, cantar así. Que con los Panchos anda, que no hizo versiones. ¿Mm? ¿Y cómo vendieron en España, bueno, es y que en Latinoamérica? Bueno, llamarse esa mezcla de los latinos y la extranjera que canta español. Con esas guitarras tan bonitas. Pero además no español de Doña Croqueta como Nat King Cole. O sea, español bien, sí. Con acentito, pero muy bien. O sea, es una balada preciosa, es una canción sí. maravillosa, un bolero que no podía faltar. Nunca entendí por supuesto. El porqué. La verdad es que la he escuchado unas 100.000 veces antes de morir. Espero escucharla unas 800.000 más. Pero nunca entendí por qué se tienen que separar. ¿Porque no lo dice? No lo dice. No lo dice. Debemos separarnos. No me preguntes más, como no te voy a preguntar, hombre. Si hemos sido tan explicación sinceros merezco, y tal, ¿no? Claro. Vamos a ver, o sea, queremos saber. O sea, bueno, 902-291029, ¿verdad? Es el teléfono y la web musicadesiempre.com para tener mañana antes de comer toda esta colección maravillosa. Muy bien. Muy además bien. Una música que les va a gustar a todo el mundo. Esto jóvenes, no mayores, vale. Estos son... baladas inmortales. Caerá Podemos, pero esto continuará.